amigas y amigos de la República Mexicana. Qué gusto saludarlos en un episodio más de su programa Vive Vallarta. Hoy los saludo desde una de las zonas más exclusivas y vibrantes de Puerto Vallarta, la zona de Marina Vallarta, donde podremos encontrar algunos supermercados, algunos centros comerciales, infinidad de lugares para desayunar, comer y cenar. Bueno, hay muchas cosas que podemos descubrir aquí en Marina Vallarta y que, pues bueno, les tengo preparados hoy en este episodio. Así que no se despegue su televisor, vamos a conocer Marina Vallarta. ¡Comenzamos! Marina Vallarta es una de las zonas chic de Puerto Vallarta, el lugar perfecto para pasar y disfrutar un día completito visitando sus plazas comerciales que ofrecen a sus visitantes numerosas tiendas especializadas, galerías de arte, restaurantes de variada oferta gastronómica, cafés, bares, heladerías, bueno, un sinfín de cosas por descubrir. Hay un malecón que se encuentra a la orilla del Club de Yates, donde la vista es fabulosa. Es el lugar ideal para un paseo en familia. A propósito del malecón de Marina Vallarta, les recomiendo mucho visitar su Mercado del Arte, el cual se instala todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Pues vamos recorriendo cada uno de los puestecitos aquí en el Tianguis de Marina Vallarta y los diferentes puestos se van llamando la atención por diferentes motivos. En el caso de este, me llamó la atención por el olor, huele riquísimo. Vamos a preguntarle aquí a nuestra amiga qué es lo que podemos encontrar aquí. Platícanos un poquito de lo que tienes, amiga. Pues son muffins 100% caseros y hechos con mantequilla, no es aceite ni margarina, y todos los sabores son naturales, tampoco utilizamos esencias artificiales, es lo novedoso. Y ahorita acaba de llegar pan, son tres charolas que están calientes. ¿Cuál es el más pedido, el que más te pide aquí la gente? El de elote, es aquella, esas dos charolas. Y el de plátano. ¿Este es el de plátano? A ver, lo voy a mostrar a la cámara, miren aquí. Bueno, pues esto y muchas cosas más pueden encontrar en el Tianguis de Marina Vallarta, que se instala todos los jueves, como a partir de las 6 de la tarde, arranca hasta que se vaya el último visitante. Así que vamos a continuar viendo a ver qué más nos encontramos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. Oye, platícanos un poquito, es café, ¿y qué más tenemos aquí que podemos ofrecerle a la gente que nos visita? Este es café orgánico de Chiapas y lo rostizamos en un horno de tierra. La tradición lo hacemos de hace 70 años. Te ves más joven, ¿eh? Yo no. Ah, muy bien. Entonces, estamos hablando que esto es un café orgánico, dice aquí. Y bueno, de hecho está cerrado e inclusive se escapa el olorcito, rico el aroma. Pues bueno, por lo que nos cuenta aquí nuestro amigo, es con un proceso muy artesanal. Oigan, y tal pareciera que lo que más me llama la atención es lo que por mi olfato entra. Yo estoy llegando a puros negocios de comida. Por eso estoy como estoy. Me da mucho gusto saludar a un buen amigo, Jofuat. Jofuat. Aquí en Puerto Vallarta, cuando les digo que en Puerto Vallarta encontramos de todo y que hay para todos los gustos, créanme, es verdad. Resulta que aquí también encontramos en el Tianguis de Marina Vallarta productos libaneses. Son libaneses, así es. Muy bien. Platícale a nuestro teleauditorio de qué se trata esto. Ok, bueno, toda esta gastronomía es de Medio Oriente. Se encuentra en el Líbano, obviamente, en Marruecos y en Grecia.
¿Por qué lo traemos acá? Bueno, ¿y también en Vallarta ahora? Ahora en Vallarta, pues ya estamos aquí. Mi abuela es libanesa y por eso, pues, ella desde muy chiquito nos enseñó y pues aquí estamos compartiéndolo con ustedes. Bien, ¿todos los jueves estás acá, Yoho? Todos los jueves estamos aquí. ¿En algún otro lugar que te puedan encontrar nuestros amigos que nos están viendo en la República Mexicana? Pues venimos aquí a trabajar con ustedes en los farmers. Hay varios lugares, varios farmers, como Las Altas, Sayulita, y pues estamos en varios lugares siempre, pues, ofreciendo el mejor producto y la mejor atención. Bueno, y no todo es comedera, van a decir ustedes que yo hablando puro de comida, pues bueno, ahora vamos a conocer algo más de lo que podemos encontrar aquí en el Tianguis de Marina Vallarta. Resulta ser que también aquí podemos encontrar puros artesanales, y pues bueno, para eso me da mucho gusto saludar a mi buen amigo Martín. Martín, ¿cómo estás? Todo bien. Oye Martín, platícale a nuestro teleauditorio en la República Mexicana, ¿qué podemos encontrar aquí contigo? Tenemos lo que es puros mexicanos. Tabaco de 100% mexicano, cosechado en Veracruz, muy buen tabaco de primera calidad, muy buen sabor, de sabor suave, mejor que el cubano. Eso, el mexicano es mejor que el cubano. Que podemos estar viviendo en lo que es el Tianguis de Marina Vallarta. Todos los jueves pueden encontrar esto. La verdad es un ambiente de fiesta, un ambiente sin igual. Vengan, la invitación está hecha para venir y visitar el Tianguis de Marina Vallarta aquí en Puerto Vallarta. Caminar por las calles de Marina Vallarta es simplemente placentero. Te recomiendo ropa cómoda, así como calzado ideal para que te des el tiempo de caminar y caminar, admirando sus jardines, así como las innumerables residencias con arquitectura espectacular. Sus calles tranquilas te invitarán a tomar un sinnúmero de fotografías que guardarán los mejores momentos de tu visita a Marina Vallarta. Oigan, pues con una locación espectacular aquí en Marina Vallarta y prácticamente cayendo el atardecer, me da mucho gusto saludar al licenciado Tony García. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, Paul, muchas gracias a todo tu público que nos hace el favor de recibirnos desde este hermoso punto de la ciudad de Puerto Vallarta, nuestra Marina Vallarta. Bienvenidos, gracias. Quiero platicarles, amigas y amigos de Vive Vallarta, que Tony García es el administrador de todo el área de Marina Vallarta. Esta área de la que hemos estado hablando durante este programa y que, pues bueno, es un área realmente, híjole, pues muy fashion de Puerto Vallarta, donde podemos encontrar prácticamente de todo y donde siempre el ambiente que se vive siempre es muy, muy padre. Y pues bueno, mucho tiene que ver del buen administrador que hay aquí en Marina Vallarta, pues licenciado. Muchas gracias, Paul. Pues bueno, se hace un trabajo cotidiano para mantener esta área
de Puerto Vallarta, de la Marina Vallarta, en un área bonita, un área ejemplar, donde podemos disfrutar de muchas cosas, de mucha versatilidad. Tenemos un área comercial de restaurante, ya te platicaré. Tenemos esta hermosa área, como verán, una postal de muelles, donde nosotros les denominamos el malecón o la dársena. También tenemos la área residencial, área de playa, el área de los hoteles y bueno, una inmensidad cantidad de cosas que se pueden hacer dentro de nuestro fraccionamiento. Pues en realidad Puerto Vallarta es un pueblo con playa, un pueblo de playa mágico, pudiéramos decirlo, y su arquitectura también tiene su estilo propio. Aquí en Marina Vallarta hablamos de una arquitectura muy, muy mexicana, donde los hoteles que ustedes encontrarán, aunque son de gran nivel, de gran turismo y más arriba, gozan de una arquitectura típica. Las casas principalmente fueron construidas por arquitectos de renombre locales, algunos internacionales, pero la verdad es que conservan esa tipicidad de Puerto Vallarta que es para muchos de los residentes y para muchos de los visitantes es un placer caminar las calles de Marina. Para ejemplos, tenemos por ahí en una de las calles intermedias una casa de los Santos que es toda de... Preciosísima. Sí, ¿no? sí, es de este material, parece cantera, es cantera. Grandes estructuras de diseño y bueno, parece un santuario y que los invitamos a que la conozcan, que si están por acá vengan y la visiten. También todas las casitas residenciales que tenemos por Avenida de Paseo a la Marina son de verdad similares. Los condominios que tienen datan de 1990, algunos un poco más recientes, unos muy modernos como en el que estamos hoy, que es el Nima Bay, donde son complejos condominales muy, muy sofisticados. Pero la verdad es que conservan lo típico de Vallarta y eso es lo que de repente, lo que tú comentas, Paula, enamora. Claro. Y da ese entorno mágico donde se puede disfrutar el romanticismo, el calor, la seducción de Puerto Vallarta. Al caminar por el malecón de Marina Vallarta te encontrarás con el faro, que realmente en su parte más alta funciona como un bar. Para subir necesitas utilizar el ascensor. Ya estando arriba podrás disfrutar de un buen trago con una excelente vista de 360 grados de toda la marina. Pueden dar una escapada con los mejores paquetes y por supuesto venir a disfrutar de todas estas cosas que estamos hablando de Marina Vallarta. No me quiero despedir sin antes hablar de algo que a mí me encanta, el tianguis de Marina Vallarta. Claro. Híjole. Sí, qué bueno. Mucho que ver, claro. Mucho que comer, mucho que tomar, mucho que admirar. Digo, híjole, yo estoy impresionado de tantas cosas en un solo lugar, y es en Marina Vallarta. Sí, hombre, pues muchas gracias. Nosotros cada año en la época de invierno a primavera, casi entrando verano, organizamos lo que le hemos denominado el Art and Market, que es un tianguis cultural o un tianguis típico de Puerto Vallarta, donde puedes encontrar exhibición de productos artesanales, cocina de casa, de gente que hace y prepara sus alimentos en su propia casa y viene y los exhibe. Podemos probar también dulces, podemos probar antojitos, ropa, artesanías, joyería, todo lo que se da en la región, pero el único requisito es que sea manufacturado por las manos propias de las gentes, de los artesanos regionales. Y también fíjate que hemos tenido la oportunidad de incluir gente que vive en otra parte del mundo y trae ese arte de otros lados. Por ejemplo, se nos da que también hay comida hindú, italiana, griega, y para nosotros es muy satisfactorio que se vayan incluyendo estas muestras de cultura, porque en Puerto Vallarta es multicultural y además organizamos un tianguis para el disfrute de todos. Entonces es todos los jueves, todavía hasta mayo vamos a estar. Todos los jueves de 6 a 10 de la noche los invitamos a que disfruten nuestro mercado,
lo hemos denominado Art and Market, y es un éxito porque pues muchos visitantes de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y de México se dan cita, se llena, has estado. De verdad, vengan, ojalá nos visiten, les toque visitar el Art and Market, es el festival primordial de nuestro fraccionamiento. Cuando estén aquí en Vallarta, por favor, háganos el honor de venir y nos visitan, nos escriben y con todo gusto los atendemos. Marina Vallarta me encanta, y para todos aquellos que son amantes del deporte de los negocios, como se le conoce al golf, Marina Vallarta cuenta con su propio club de golf, el cual se localiza en el corazón de Marina Vallarta, a poca distancia de innumerables hoteles de renombre internacional. Con una abundante vegetación, lagunas naturales con vida silvestre y por supuesto con el excelente clima que caracteriza a Puerto Vallarta, el club de golf es una visita obligada en tu estancia en Puerto Vallarta. Hola amigos de la República Mexicana, bienvenidos al campo de golf de Marina Vallarta, un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Joe Finger, el primer campo de golf en Puerto Vallarta y segundo campo de golf en la Bahía. Contamos con área de práctica para todos los niveles, profesional de golf que les puede venir a dar clases, todos los servicios, una tienda de golf completamente equipada, un restaurante con capacidad para 150 personas. Estamos preparados para recibir grupos desde 10 jugadores, desde un jugador hasta 300 jugadores. Este campo de golf cuenta con 18 hoyos y fue diseñado por el arquitecto estadounidense Joe Finger. Es una mezcla maravillosa de ambiente tropical típico de la costa del Pacífico, con vistas a la Sierra Madre y a la Bahía de Banderas. Esperamos verlos pronto en su campo de golf en Puerto Vallarta. Gracias. Realmente caminar por las calles de Marina Vallarta es muy placentero, admirar las bellezas del campo de golf, algunas estatuas por ahí, y pues bueno, aquí me encuentro en la calle Albatros, una de las calles muy muy conocidas de Marina Vallarta, donde se encuentra un muro muy bonito, que es este muro. Resulta que la Asociación de Colonos de Marina Vallarta se puso de acuerdo con la iniciativa privada para arrancar un programa y embellecer algunos muros de Marina Vallarta, y pues bueno, esta es muestra de ello. Este muro está bien bonito y resulta que varias empresas adoptan secciones del muro y pues bueno, van embelleciéndolas con pequeños fragmentos de azulejos de colores, multicolores y espejos también. Y pues bueno, cada empresa, cada espacio van creando algo maravilloso. Yo los invito a que visiten este muro, se lleven una bonita foto de recuerdo de Marina Vallarta. We'll be right back.
En Marina Vallarta vamos a podernos encontrar con infinidad de opciones para desayunar, comer o cenar. Ya va cayendo la tarde, a mí ya me dio un poco de hambre y pues bueno, nos han recomendado mucho un restaurante Fajita Banana, así que vamos a conocerlos. ¡Acompáñenme! El restaurante Fajita Banana se encuentra casi al final del malecón de Marina Vallarta. Con una decoración relajada, es el lugar perfecto para desayunar, comer o cenar. Su menú es internacional y durante todo el año tiene muy buenas promociones. En el restaurante Fajita Banana puedes disfrutar también de tus deportes favoritos, ya que cuenta con múltiples pantallas de televisión satelital y, por supuesto, un bar con una amplia variedad de bebidas. Mi nombre es Iván. Vamos a preparar aquí un molcajete número uno aquí en Fajita Banana. Lleva nopal, nopal asado, piña asada, cebolla cambray asada también, arrachera, lleva pollo asado también y camarón. Y por último sería la panela. Y esto sería el molcajete número uno que trabajamos aquí en Fajita Banana. Y la salsa sería una salsa de chorizo hecha de casa. Oigan, pues yo me decidí por un platillo que es muy, muy conocido, muy pedido aquí en Fajita Banana, en Marina Vallarta. Me refiero al molcajete que trae pollo, res y camarón. Pues bueno, viene ahí acompañado con una salsita de la casa, sus cebollitas. Y es el platillo ideal para poder hacerse unos ricos y deliciosos taquitos con tortilla de maíz. Miren, vamos a ver. Bueno, me voy a hacer un taquito con las tres carnes. A ver qué tal sabe. Y obviamente aquí están todos los ingredientes extras, sus acompañamientos. Miren nada más qué delicioso. Yo ahorita voy a pedir un limón porque a mí me encanta siempre agregar limón a mis comidas. Ah, ya llegó el limón. Rápido, son bien rápidos aquí. Ahí está el limoncito. Y bueno, vamos a probar este platillo que se ve delicioso. Sin duda alguna, Marina Vallarta tiene mucho que ofrecer a todos sus visitantes. Anota en tu listado de cosas que puedes hacer en tus próximas vacaciones en Puerto Vallarta y disfruta al máximo. Te espero la próxima semana con más cosas por descubrir de este paraíso llamado Puerto Vallarta.